La institución educativa Colegio La Salle viene creando conciencia en la ciudadanía ocañera de conservación y prevención del medio ambiente, con las versiones de la cumbre infantil desde hace 5 años, donde los niños y niñas de la Escuela Galán han sido los protagonistas de esta iniciativa que ha generado progreso en la construcción del cuidado del medio ambiente. Hoy se desarrolló la versión número 5, cuyo tema fue El ambiente soy yo, con mayor fuerza que son los niños los protagonistas. No hay una sensación más sabrosa, más rica, el escuchar a un estudiante como lo acabamos de escuchar a una niña, donde nos pide a nosotros los adultos que por favor no le maltratemos, no les acabemos con el medio ambiente. El mensaje que yo le doy a los niños es que cuidemos juntos el medio ambiente, porque si no lo cuidamos nos podría ocasionar muy graves enfermedades. En la Ciudadela Norte se viene realizando un trabajo importante para poder resolver muchos problemas que se tienen con el medio ambiente y en la ciudad poderlos resolver con las ideas y aportes de la niñez. En el Colegio de La Salle queremos hacer un gran movimiento cívico para mirar a ver cómo resolvemos una serie de problemas gravísimos que se vienen presentando en nuestra ciudad, en nuestra región, y queremos hacer todo un grupo de periodistas, de ciudadanos de bien, de instituciones, para mirar con una reflexión, porque como esto no da plata, con una reflexión que nos permita a nosotros decir, vamos a recuperar, a reforestar el río Tejo, que es nuestra fuente, ¿sí? Que apenas le están entrando hoy 60 litros por segundo. Debemos reforestarla, debemos conservarla. Yo tengo un proyecto para ello. Un trabajo que se viene ejecutando desde hace 5 años y que ya es pionero en la región y a nivel nacional. La cumbre infantil ambiental que se espera transforme la conciencia de la ciudadanía con el medio ambiente.